Tenemos para presentarles la nueva sala de cirugía de Clínica Salto. Pero antes me gustaría hacerles un recorrido histórico. Contarles un poquito que Clínica Salto surge aproximadamente en el año 1958, cuando un grupo de médicos se reúne para poder hacer una clínica privada. Entre esos doctores se encontraban los hermanos Belmartino, el doctor Olives, los hermanos Tornatore, el doctor Héctor Bolacel, doctor Carlos Morán, doctor Ballarino, doctor Bonfiglio, doctor Serra y el doctor Blasevich. Con el tiempo se fueron sumando más médicos y el espacio se fue agrandando hasta ser, como la conocen hoy, a la Clínica Salto. Bien, gracias al nuevo directorio, formado actualmente por el presidente, el doctor Rolando Blasevich, que tengo a mi derecha, y el resto de los integrantes, doctor Fernando Truzzi, doctor Malagamba, doctor Federico Jiménez, doctor Hugo Castaño, doctor Marcelo D'Alonso, no me olvido nadie más, ¿no? Pudimos inaugurar esta sala de cirugía, un área totalmente renovada, que cuenta con un vestuario, un baño privado, una sala de esterilización propia, un área de lavado, un área de recepción del recién nacido, que lleva un nombre muy especial que después le vamos a contar, un quirófano 1, el quirófano 2, que hace mención a dos grandes cirujanos que tuvo la ciudad de Salto y que dejaron su vida y su profesión en nombre de todos los pacientes y todos los vecinos de Salto. Esta área también cuenta con un área técnica que después el doctor Truzzi les va a explicar de qué se trata. Y también tenemos aquí, en todo este tiempo, una persona que ha sido la jefa de enfermería desde 47 años. Esa fue nuestra jefa de enfermería que ha trabajado realmente con todas las generaciones. Ella es Ilsa Encinas, que está prácticamente recientemente egresada de Clínica Salto, pero realmente es una mujer que lo ha dejado todo. Yo creo que no hay paciente en la ciudad de Salto que no se acuerde de Ilsa, de su carisma, de su trato, de su amabilidad, y además que dedicó toda su vida también a enseñarle a todas las enfermeras que tuvo a cargo. Así que primero pido un aplauso muy grande para Ilsa. Bien, acá en Clínica Salto trabajamos muchas mujeres. De hecho, el 83% de la planta permanente somos mujeres. La jefa de enfermería siempre ha sido un cargo femenino que a lo largo del tiempo lo ha desarrollado Ilsa durante 47 años. Después lo desarrolló Valeria Rufino y actualmente lo está haciendo ya inicialmente Natalia Morales. Bien. Y otra cosa que queríamos contarle, que contamos con la primer chofer de ambulancia mujer, con, por supuesto, carnet habilitante, Aldana Guereta. Gracias. Aldana, que se desempeña como lo hacen los choferes varones, acude al llamado, carga pacientes, hemos atendido varias urgencias con ella, una hace unas horas, así que gracias, Aldana, por este desafío. Nuestra gerente es mujer y es Sandra De Sico, aquí atrás mío. ¿Y quién les habla? La directora médica, Paola Brindo, cupo femenino. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por estar acá. La misión mía, la charla de hoy, es contarles un poco qué es lo que hemos hecho para el común de la gente, que es el área de cirugía nueva que tenemos. Nosotros contamos a partir de hoy con un área de cirugía que tiene lo último que se necesita para poder desempeñar cirugías. No hay más que esto hoy en día. Tenemos un sistema de filtrado de aire, de climatización y filtrado de aire, que se hace con filtros EPA, con filtros absolutos, que es una inversión muy importante. Eso inyecta presión dentro de nuestro quirófano, libre de bacterias, de gérmenes. Eso, digamos, genera la posibilidad de disminuir infecciones y demás.
Tenemos un sistema de oxígeno, de aire comprimido medicinal y de aspiración central en todos los quirófanos. Tenemos en los dos quirófanos, en un área de recuperación y en un área nueva que hay para la recepción de los recién nacidos, que bueno, nos va a facilitar mucho el trabajo. El área completa tiene también un plomado general que nos permite trabajar con radiología en vivo, con protección para el resto del personal. Tenemos un piso conductivo en todo el área, que el piso, más allá de ser lo bonito que habrán visto que es, no es solo un área bonita, sino que es un piso que permite absorber descargas y estática en todo el área de cirugía. Y bueno, cambia obviamente también la calidad del trabajo que se hace ahí. Tenemos integrado un área de esterilización, que se hizo con una doble circulación para que lo que usemos dentro de cirugía se lave y se esterilice dentro del área de esterilización y vuelva otra vez a la planta de cirugía en doble circulación. Contamos con óxido de etileno, con un autoclave, con esterilización por estufa, o sea, todo lo que necesitamos está ahí hoy en día disponible para nosotros. Después tenemos algunas cuestiones, va a haber una mesa de anestesia de última generación. A partir de ahora tenemos artroscopía y laparoscopía HD, que se nos permite una mejor calidad de imagen, mejor posibilidad de tratar a nuestros pacientes. Creemos que a partir de esto vamos a tener un salto de calidad importante en todo lo que es cirugía en nuestra clínica. Este es la primera parte de un proyecto. Proyectamos esto como inicial. Ahora terminó esto y vamos por otras cosas. Tenemos un proyecto de modificar la maternidad de la clínica, vamos a ir hacia una neonatología y a reformar la terapia intensiva. Eso se va a hacer en diferentes etapas, pero bueno, está proyectado y en breve estaremos en eso. Como presentación del lugar, no mucho más. Ahora quisiera agradecerle a muchas personas que colaboraron y que facilitaron todo esto. En primera parte, el primer agradecimiento, y en lo personal para mí es lo más importante de esta charla de hoy, es agradecer a César Pfister y a su familia que me acompañan hoy. César es quien me acompañó cuando yo inicié el proyecto este. Fui a hablar con César, le conté lo que quería hacer y bueno, me dijo que no, que a los 80 años él no se iba a poner a aprender, que nunca había hecho un quirófano, que él no sabía de esto. Y como a la hora, hora y media, me llamó con un montón de ideas, me dijo que esto va a ser así, vamos a hacer esto, o sea, nunca me dijo lo vamos a hacer. Me llamó directamente ya con las ideas y empezamos con esto. Mil mañanas de tomar mate, de pergeñar, me hizo pensar dónde iba a operar, me hizo sentirme cambiándome en el vestuario. Oscar recordará todo, yo todo lo que ahora hice, ya lo habíamos planificado con él. Viajó por todos lados viendo quirófanos para ver cómo tenían que ser, cómo era, y bueno, y logró todo esto. En esta última parte me fue mucho más difícil terminar sin él esto, pero bueno, el principal agradecimiento de hoy es para él, por lo que hizo por nosotros, y después verán la obra que dejó. Un detalle no menor de todo esto es que cuando terminó de proyectar todo esto y de guiarnos en la obra, y llegó el momento de pagarle, me dijo que bajo ningún punto de vista, que él por la amistad que tenía conmigo y que quería dejar algo para la salud de Salto, así que hizo eso de honorem y lo regaló, dijo que él quería dejar algo para la salud de Salto, así que nada, parece que... Después vamos a seguir con la línea de agradecimientos. Le quiero agradecer a los médicos, socios de la clínica Salto, que hicieron un gran aporte económico para esto, no es fácil hacer lo que se acaba de hacer. En especial a mis compañeros del directorio, fundamentalmente al doctor D'Alonso, al doctor Castaño, al doctor Jiménez, que cuando un par de locos, bueno, ni hablar, a Rolo, con Franco tuvimos una idea de que íbamos a hacer todo este tipo de cosas, ellos nos apoyaron y nos trajeron hasta acá, así que agradecidos a ellos, y a la doctora Brindo, que me sorprendió gratamente cuando la llamamos para reflotar la clínica Salto, que parecía algo imposible. Vino, se puso y en realidad me sorprende porque la fui a buscar por algo, pero tenía mucho más para dar de lo que yo me imaginaba, una garra y un empuje y un montón de ideas que nosotros no teníamos, nos enriqueció un montón. Fundamental el personal de la clínica, que la ha pasado súper mal, y ni hablar en este tiempo de pandemia, que trabajan mal.
Nosotros arrancamos con todo esto, con ellos sin cobrar, sin las condiciones necesarias para trabajar, y nos bancaron, y bueno, ahora llegamos hasta acá, gracias a ellos. La chica de cirugía ayer hasta las 10 de la noche, trabajando durante todo el día para que esto esté, así que agradecido total a ellos, total. Dentro del personal, a Sandra del Cico, que cambió las ideas de esto. O sea, Sandra hizo que esto sea totalmente diferente. No sabíamos cómo era, nadie de la clínica nunca había tenido a alguien que nos organice de esa manera. Así que un agradecimiento muy especial. Ella cambia todo, hace todo. No hay nada para reclamarle cuando le querés decir alguna cosita, ya la hizo. Así que bueno, muy agradecido con ella. Y después también dentro del personal tengo alguna mención especial. No, está mal mencionar gente porque uno va dejando afuera a otro que también colabora, pero la gente que trabaja con nosotros en mantenimiento, Juan Danura, Ricardo y alguien que conocí para el final de esta obra, para Alfredo Antivero, que son gente que me sorprendió, son una máquina de trabajar. Yo exijo mucho, yo soy muy exigente y ellos dan bastante más de lo que yo les exijo, así que también mi agradecimiento para ellos. Agradecer también a OSDE y a Prevención Salud, que nos dieron una ayuda de financiamiento para la obra. Y fundamentalmente agradecer también al Sindicato de la Alimentación y al Sindicato de la Carne, que son quienes a nosotros nos acompañan permanentemente, son quienes nos elige siempre, son gente que hace que sus afiliados confíen en nosotros, nos acompañan, nos siguen en esto, y para nosotros eso es vital, vamos por mucho más. Está Silvina Scacheri y bueno, Miguel, que con Miguel es especial, tenemos conversaciones telefónicas todo el tiempo, lo llamás porque, no sé, falta un pago, una derivación, lo que fuera, él lo resuelve él personalmente, él quiere ocuparse de todo, llama para lo que sea que lo llamemos, está. Así también después llama exigiéndonos un montón de cosas para sus afiliados, no para de pedirnos cosas para los afiliados de él, y bueno, nada, eso nos hace ser mejor porque nos exige todo el tiempo, y nada, mención especial para él y agradecimiento de eso. Y bueno, no mucho más que eso, los agradecimientos es eso. Ahora vamos a subir, lamentablemente no podría ser con todos. Vamos a subir a cargo del doctor Blasevich. Va a estar el corte de cinta y la bendición del quirófano. En honor al doctor Miranda, al doctor Tornatore y también al doctor Roisman, que son los homenajeados hoy. Y por supuesto, a descubrir la placa de la sala Ilse Encina. Gracias. Agradecer a toda esta gente joven, a todo este impulso que le han dado a la clínica, que había caído una especie de pozo que le parecía difícil de salir, pero siempre se va remontando. Y me viene a mi memoria aquellos tiempos difíciles en los cuales se unió y se formó o se fundamentó la primera clínica, y yo dejo de recordar a todos mis compañeros que lucharon en aquel entonces. Fueron años duros y difíciles desde todo punto de vista, laboral y económico, pero pudimos sembrar una semilla que hoy está dando su gran fruto. A ellos que me han acompañado, a los que ya no están, y a los presentes, muchas gracias y felicidades.